El presidente de Sintrem, Kigasa Edinson Loaiza, en diálogo con el periodismo de Enlace Noticias, se refirió a la misiva enviada por el sindicato al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Nosotros tenemos unas directrices por parte de la CUN Nacional. Estamos esperando unos parámetros para hacer los pronunciamientos y hacer las movilizaciones necesarias en aras de reactivar la segunda empresa más importante de la ciudad de Barranca Bermeja. Dijo Loaiza que el próximo mes de febrero la planta de personal de Ferticol cumple 4 años sin recibir el pago de sus salarios ni de la seguridad social. Como organización sindical, también le hacemos el llamado al señor gobernador que ahora en febrero cumplimos 4 años todos los trabajadores de fertilizantes colombianos sin recibir salarios, sin tener seguridad social, desprotegido totalmente nuestras familias y también todos los trabajadores de fertilizantes colombianos S.A. Nuevamente hacemos el llamado al gobernador para que reactive la segunda empresa más importante de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio, como es Fertilizantes Colombianos S.A. Precisó el dirigente sindical que esperan indicaciones de la CUT para adelantar tareas de movilización.